Bienvenido una semana más a este espacio donde vamos a poner las cartas sobre la mesa en asuntos que al fin y al cabo a todos nos interesan, a unos de una edad, a otros de otra, pero en esta semana concretamente creo que los más jóvenes y los padres lo sufren, también van a estar interesados en conocer qué es lo que se opina sobre la juventud y el ocio de nuestra ciudad. Para llevar a cabo toda esta tertulia tenemos con nosotros, tengo a mi lado Antonio Rojas, concejal delegado Partido Socialista y responsable de estas áreas que hoy nos ocupan. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mi izquierda, José Luis Moreno, concejal del Partido Popular. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. David Dorado, portavoz de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Adrián López, director de Córdoba Ticket. Bienvenido y muy buenas tardes. Como digo, esta tarde vamos a hablar de la juventud en Córdoba, del ocio. Y para ello, lo primero que hemos hecho, hemos ido a hacerle un par de preguntas a los jóvenes de nuestra ciudad. Sobre si qué opinan, si Córdoba es una ciudad de ocio para ellos, es entretenida, qué es lo que les falta a esta ciudad. Y por otra parte, si hay trabajo, posibilidades de trabajo, ellos consideran que hay posibilidades de trabajo para su edad en nuestra ciudad y esto es lo que nos han contestado. ¿Qué te parece Córdoba a nivel cultural para ti, para tú que eres joven? Pues la verdad no soy de aquí, no conozco mucho, pero a nivel cultural me parece una ciudad interesante, tiene mucho que ver, mucho que visitar, tiene un ambiente muy bueno y así en la juventud se ve saludable. ¿De ocio bien? Sí, además que hay turismo y demás. Yo creo que para divertirse sí hay. Bien, bien. De ocio sí, hombre, no una ciudad con muchísima salida de ocio, pero sí, sí hay. Estoy conforme, sí. En ese sentido yo sí la veo bien, a Córdoba bastante completa. Sí, en cuanto a cultura tiene muchísimo que ver, muchísimo que destacar, la verdad que sí. De cultura y demás está muy bien, la verdad. Y en aspecto de ocio se podría mejorar, pienso yo, en varios aspectos. No conocemos la mayoría de las cosas que hay. Porque yo veo luego gente, a lo mejor de nuestra clase sobre todo, que sí se interesa más, a lo mejor en temas de lectura, cosas que se organizan y no sé, otro tipo de cosas que yo no me entero, pero porque no lo busco, porque no, a lo mejor no hay mucha promoción, en fin. Yo creo que hay más de lo que vemos. A lo mejor yo creo que es más problema nuestro que no buscamos y no nos interesamos. Pues genial, porque tenemos de todo, tenemos cine, tenemos centros comerciales a montones, un montón de tiendas, de bares, está genial, nos encanta. En cuanto al punto de vista de ocio cultural, le falta muchísimo teatro, le falta muchísimo cine, le falta muchísima movida cultural. Está muy muerto. De hecho, yo estudié arte dramático y está muy muerto. Yo aquí no puedo ganarme la vida con lo que he estudiado. Como que se intenta, pero se queda ahí, en un intento, la verdad. Yo es lo que pienso igual. Eso debería de mejorar también bastante. Más que una cultura general, porque le pregunto a los jóvenes y yo qué sé, a lo mejor dónde está cualquier país o alguna cosa política o algo y no tienen ni idea. Y es como, oye, estás en el mundo. La verdad que hace mucha actividad de la corredera, las tendillas, mucha huelga. En ese sentido no está tan mal como en el trabajo. La verdad que hay mucha gente que se implica. Yo tengo muchos compañeros que están haciendo grupos y demás y se encargan de que los jóvenes nos movamos y demás y eso está muy bien. ¿Ve salida laboral aquí en Córdoba? ¿No hace falta que te vayas? A lo mejor sí, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor tengo que buscar trabajo fuera. Pues regular, porque no hay trabajo en Córdoba. Yo, por ejemplo, en el tema de la industria está un poco más complicado, no hay tanta industria como en otros sitios, pero vamos, poco a poco se va abriendo un poquito el mercado. Por ejemplo, en el campo de la veterinaria, que es el mío, está la cosa regular.
y depende de lo que te dediques en general, y para la gente que a lo mejor no tiene mucho currículum, gente joven, está regular, sí. Y yo creo que Córdoba ahora mismo nosotros nos ofrece pocas posibilidades, la verdad. Pero no sé, ya creo que depende un poco de lo que cada uno haya estudiado o de lo que vaya buscando. Sí, pero porque yo creo que la gente joven de ahora tiene otra expectativa y mira más allá. Yo, por ejemplo, no me planteo Córdoba, aunque hubiera estudiado otra cosa, no me lo planteo porque tengo sueños más grandes, digamos. Entonces yo creo que la gente de mi generación, sobre todo, miramos primero por irnos fuera y luego Córdoba un poco como última opción. Yo pienso que la juventud a la hora del trabajo está muy mal la cosa, porque por mucho que estudiemos jamás vamos a trabajar de lo que hemos estudiado. Nos limitamos a ser dependientes en algo que no hemos estudiado, nos limitamos a estar en la calle, que no está mal tampoco. Son trabajos que nos gustan, pero no a lo que nos hemos dedicado. Yo creo que le falta más oportunidades para la gente joven. O sea, la gente joven termina las carreras, termina ciclos y les cuesta mucho encontrar trabajo, y aparte cuando encuentran trabajo los sueldos, las condiciones no son muy buenas. Yo no me imagino aquí trabajando. No. Desgraciadamente creo que no. Es más, creo que voy a hacer oposiciones para trabajar fuera, porque es que aquí es muy difícil. Por lo menos, por ejemplo, lo que yo quiero no sería imposible. Yo quiero opositar para la policía. Estamos estudiando las dos psicología, sí. Pero luego queremos enfocarnos en algo así. Aquí es muy difícil. Lo mucho que hay es hostelería y nada más. Hemos ligado estas dos preguntas por algo concreto, y es que a mí me gustaría hacer una primera pregunta a todos vosotros, que me contestaréis: ¿es Córdoba una ciudad nini? Antonio, te toca. Bueno, no, yo no creo que sea Córdoba una ciudad nini. Los jóvenes de Córdoba van y se interesan por lo que a ellos les llama la atención, y en ese sentido, desde la Casa de la Juventud se ha venido trabajando con este sector de la población, y aquellas iniciativas que nacen de los propios jóvenes siguen teniendo un respaldo mayoritario y forman parte de toda la organización, y en ese sentido no entiendo yo que la juventud cordobesa sea nini. Luego, pues bueno, es verdad que el tema laboral está más complicado, pero los jóvenes cordobeses se están preparando. Afortunadamente la educación ha ido mejorando a lo largo de los años, y eso es algo que llevan en su bagaje personal también, y en ese sentido pues abren muchas expectativas. Lo que pasa que es verdad que cuesta ese trabajo de encontrar un puesto de trabajo aquí en la ciudad, y bueno, y también es verdad que muchos de ellos, pues como decían una que ha estado en el vídeo, tienen más aspiraciones y aspiran a llegar mucho más, y no tienen ese miedo, ese problema que a lo mejor en otras generaciones hemos tenido de lanzarse fuera a buscar un trabajo fuera de la ciudad. José Luis, ¿consideras que Córdoba tiene o es ciudad nini? Yo creo que, sinceramente, las administraciones no hemos logrado, no se ha logrado darle todas las oportunidades que demanda y merece nuestra gente joven, ¿no? No solo nuestra gente joven, sino también toda nuestra población. Córdoba es una ciudad maravillosa para vivir, eso yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Es difícil buscar una ciudad que reúna, que haga una vida tan placentera, pero tiene muchas limitaciones a la hora de ofrecer oportunidades laborales, y por supuesto, pues el lado más vulnerable, que es nuestra juventud, pues lo sufre. Afortunadamente, como decía Antonio, cada vez el nivel de preparación, de formación de nuestros jóvenes es mayor, pero también, por otro lado, las oportunidades cada vez están menguando más, ¿no? Tenemos una ciudad que ahora mismo no tiene proyectos y recorridos de futuro a corto plazo o a medio plazo. Muchas veces no hemos sabido definir, ¿no? No vamos a señalar a nadie, pero no hemos decidido hacia qué camino vamos a tomar, hacia qué apuestas se van a tomar por parte de todos, y yo creo que eso, pues, la juventud lo sufre. Luego también quería señalar lo que decía una de las chicas que ha contestado, que a veces en Córdoba se hacen muchas cosas por parte de las distintas delegaciones, pero falta divulgación y comunicación. No es fácil, no es fácil, porque bueno, yo pienso que desde todos los departamentos y de las distintas delegaciones se intenta,
pero creo que habría que hacer un importante esfuerzo porque hay mucho dinero público, mucho dinero municipal que se gasta en distintos programas, distintos proyectos y que luego la incidencia en los jóvenes pues no se ve resultado, ¿no? Y eso es una pena porque, bueno, porque al final son recursos que uno está gastando sin el resultado y sobre todo si puede llegar a quien verdaderamente lo demanda y lo quiere, ¿no? Que son nuestros jóvenes. Uh-huh. David. Pienso que no es una ciudad de niños. Las ciudades no son niños, son las personas, los jóvenes, ¿no? Lo hay, a verlo lo hay, pero la mayoría o están trabajando y la mayoría sobre todo están estudiando. Es una ciudad eminentemente universitaria para los jóvenes y de estudio, por tanto, que sea una ciudad de niños me parecería injusto calificarla con ese término. Es cierto que Córdoba ofrece muy pocas oportunidades para los jóvenes, oportunidades laborales. De hecho, ese fue el motivo por el cual yo me metí en política, porque a mí me preocupaba, más que lo que usted lo comentó en alguna ocasión, me preocupaba muchísimo el futuro de mis hijos, que ya están teniendo una edad de, bueno, tengo una hija que está en la universidad y el otro pues ya va a empezar la universidad el próximo curso, y a mí me preocupaba mucho su futuro aquí en Córdoba. Entiendo que hoy en día quieran volar y salir fuera, y además me parece muy sano y bueno, pero que no lo hagan por obligación, que tengan la posibilidad de desarrollar su carrera profesional y su proyecto de vida aquí en su ciudad, una vez que han conocido lo que hay fuera y desde luego se darían cuenta de esa forma, como bien ha dicho José Luis, que donde mejor se vive es en Córdoba. Cuando yo he salido por ahí, cada vez que salgo fuera y me di una vuelta por Madrid, por ejemplo, bueno, pues vea un edificio precioso, una ciudad muy bonita también, pero Córdoba, en Córdoba estamos viviendo en un monumento. Es un monumento viviente, o sea, estamos dentro del monumento y pasar por sus calles y la comodidad que tiene y todos los servicios que tiene son de luego los que da una ciudad de las que mejor se vive y que ofrece, yo creo que casi de todo. ¿Puede tener limitaciones? Sí, algunas limitaciones que se pueden potenciar, se pueden y se deben potenciar, pero en resumidas cuentas creo que es una ciudad en la que merece la pena vivir, a la que hay que dotarle de los recursos necesarios para que todo aquel que quiera pueda desarrollar su vida, su proyecto de vida y su desarrollo profesional. Adrián, ¿tu percepción? Pues yo, al hilo de lo que están diciendo ellos, realmente no pienso que Córdoba sea una ciudad nini. De hecho, la mayoría de la gente estudia y busca de tener un futuro digno. El problema es que realmente para la preparación que a día de hoy se exige a los chavales en general, a la juventud, yo me incluyo dentro de ellos, Córdoba no ofrece muchas posibilidades de desarrollo personal y profesional más allá de trabajar enfocado al turismo, a la hostelería, que al final no es lo que demanda la gente, ¿no? Entonces, también es verdad que lo que ha dicho él, que una chica que decía que, bueno, que falta un poco de información sobre las actividades que se desarrollan, nosotros creamos nuestra página web precisamente para eso, porque veíamos que, bueno, que ¿qué hacemos hoy en Córdoba? Y muchas veces nos faltaban canales para encontrar qué hacemos hoy en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, como te intentara salir de lo típico, no lo encontraban, ¿no? Entonces, pues falta un poco de divulgación de las actividades pequeñitas que se hacen, ¿no? Si, no solo de las grandes actividades que se realizan, sino también de esas pequeñas, le hace falta un poquito de divulgación. Nos comentaban también en el vídeo que quizá hacía falta algo más de cultura general. Actividades de cultura general. Actividades en las que se dé a conocer un poco más, bueno, pues todo lo que entraña la cultura general y que los jóvenes se relacionaran un poco más con ella. Bueno, yo creo que eso también va un poco en lo que los propios jóvenes vienen demandando. Actividades culturales generales, por parte de cultura hay una oferta de teatro impresionante, con dos teatros que ya se ha recuperado nuevamente el Gran Teatro para teatro. Y en ese sentido, y luego también la cartelera. Es verdad que hoy en día tenemos menos cines que había antes. Recuerdo el cine Alcázar, Reyes Católicos, eran salas emblemáticas, y ahora mismo, a día de hoy, solamente tenemos, bueno, solamente, pero que cada una de ellas tiene un número importante de salas, con lo cual yo creo que esa oferta de ese
de esa cultura. Y luego hay innumerables locales donde se producen exposiciones, hay zonas de ensayo, hay conciertos de música, o sea, cultura general, yo la entiendo más de la que recibes en tu propia formación dentro de la educación reglada, en el instituto y en el colegio, ¿no? La otra cultura ya tú vas buscando lo que tus intereses te van llevando y te van marcando ese camino, ¿no? Sí. Pues yo veo una desconexión entre la programación que se ofrece y los jóvenes, incluso la gente en general. Es verdad que hay programación, también tenemos a través de nuestros museos, a través de las exposiciones, pero no se llega a calar de verdad en las propuestas que puedan los jóvenes tener, ¿no? Yo pienso que a lo mejor, y no siempre, tendemos siempre a echar la culpa a la administración, en este caso a la administración local, pero también las entidades juveniles o los colectivos juveniles tienen responsabilidad de ellos involucrarse con la cultura que se ofrece o que se demande en este caso, hacia el ayuntamiento. Yo pienso que Córdoba tenemos que ser conscientes de que es una ciudad pequeña y que no puede tener la oferta cultural que pueda dar unas ciudades grandes como puede ser, por ejemplo, Madrid, pero que somos capaces y se está siendo capaz de hacer una oferta de calidad, ¿no? Hay muchos eventos de ocio a lo largo de todo el calendario anual que son referencia en el país, ¿no? Tenemos pues desde el Festival de la Guitarra, los festivales de cine, la Bienal de Fotografía, bueno, además de nuestras fiestas tradicionales, que eso sí que ahí sí que los jóvenes participan, cultura general, ¿no? participan de verdad, pero falta un poco esa comunión, ¿no? Esa comunión que pueda hacer que, como decía antes, que toda la oferta que hay llegue a los jóvenes y que los jóvenes sean capaces de plantear a la administración cuál es la oferta en la que quieren implicarse. Pues yo estoy de acuerdo contigo en esa desconexión que hay, que falta quizá promoción de las cosas que se desarrollan, pero aparte hay que tener en cuenta que toda la oferta cultural no tiene por qué venir del ayuntamiento. También hay entidades privadas que tienen la posibilidad de realizar eventos y a veces lo hacen y otras veces no, quizás porque ya ahí entra la rentabilidad económica y quizás pues, no les sale tan rentable. Pongo por ejemplo el Festival de las Callejas, una actividad muy interesante, ya ha habido dos ediciones y a quien la ha promovido le ha costado dinero. Entonces, bueno, la verdad que este señor se ha portado como un campeón, es un gran filántropo, buen amigo mío, por cierto, pero claro, esas cosas hay que apoyarlas también desde lo público cuando son deficitarias, ¿no? Porque luego, en cualquier caso, desde lo público hay que ver no solamente la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad social. Y en ese caso la rentabilidad social pues es enorme, porque se saca la quinta esencia de las calles, del origen de las calles, de los nombres, por ponerte el ejemplo de este festival, pero como otros, muchos otros. Pero además de esto, yo no sé si se enteró mucha gente, sobre todo en el ámbito de la juventud, porque hay actividades culturales que sirven igual para personas adultas que para jóvenes. Sin embargo, hay ciertas cosas que tampoco, igual que no les interesa, como tú también has dicho antes, ¿no? Que hay que buscar oferta para los jóvenes, pero también para los adultos. Y bueno, en ese sentido creo que es bastante completa la que tenemos en Córdoba. Mejorable, sí, siempre hay que hacer autocrítica, hay que buscar mejorar los servicios que se prestan. Pero que en ese sentido, por lo menos, y además dado el patrimonio propio que tiene Córdoba, creo que, y dado también el tamaño, que es una ciudad pequeña, que también tenemos ciertas limitaciones en cuanto a variedad, pero creo que se ofrece una parrilla de ofertas culturales muy importante. Sí, es cierto, desde luego, insisto, en que quizás falte promoción, dar a conocer toda la oferta que hay cultural, pero que a verla, haila. Tu percepción, ya que vosotros desde Córdoba Tica os encargáis, en este caso, de casi que agrupar todas las actividades que se realizan y sois, bueno, los que enlazáis, ¿no?, al comprador con esa actividad. Nuestra percepción es que, a pesar de que la oferta cultural es amplísima, falta algo,
algo que dé la chispa a la gente para que participe de todas ellas, que se aleje un poco de las grandes festivales que se hacen en Córdoba, que son buenísimos y de muchísima calidad, pero hay ciertas actividades que son buenísimas y que luego no tienen repercusión. Por ejemplo, hace un par de semanas yo personalmente estuve en la Casa Árabe viendo una película buenísima. Estábamos 10 personas, era gratuita, ¿eh? 10 personas. En la filmoteca hay películas por 90 céntimos y la sala está vacía. Entonces, dices, ¿pero por qué? Luego, por ejemplo, antes de Navidad se celebraron, todos los domingos se celebraban flamenco allí en la posada del... Pues, estaba lleno, vale, pero estaba lleno de un público quizás de gente mayor, no me malinterpretes. ¿Mucho pero turismo, por ejemplo, también? Mucho turismo, pero bueno, quizás faltaba esa desconexión entre la actividad que se realizaba y la gente joven. Quizás porque esté enfocado más a otro rango de edad, o no lo sé. Pero falta esa desconexión, que parece que se realiza una actividad y es para este grupo de personas, una actividad y es para este grupo de personas, cuando realmente no debería de ser así, ¿no? Una actividad cultural es para todo el mundo. Todo el mundo la puede disfrutar, ¿no? Ayer saltaba la noticia, y es que no recuerdo muy bien en qué país era, al cumplir los 18 años entregaban un cheque para invertir en cultura. Podían gastar hasta 200 euros en ilimitado en cine y demás, 100 euros en artículos de ordenadores o tablets y estas cosas, y otros tantos para actividades de otro tipo, todo tipo culturales. Ganó por demasía el cine. ¿El cine es demasiado caro? Quizá ese sea el punto en el que ahora mismo los jóvenes no se puedan permitir nada más que ir a lo mejor una o dos veces al mes, como mucho, y si puede ser en el Día del Espectador, mucho mejor. Bueno, caro. Económicamente las entradas son caras y son más caras que a lo mejor cuando nosotros teníamos la edad que los jóvenes lo utilizan, pero es verdad también que toda película es una obra de arte, y la obra de arte tienes que valorarla y pagarla, ¿no? A lo mejor hay cuestiones que por tener a lo mejor esos precios tan bajos no se valoran tanto por parte de la sociedad. Sí, parece como que es gratis. Como es gratis, ya no, claro, ya no merece la pena, sí, y no es. Y tan obra de arte es la que se exhibe en la filmoteca como la que podemos disfrutar en cualquier sala de cine. Que hoy en día son megas producciones con unas inversiones importantísimas. Ese es el cine que se está teniendo de grandes masas. Luego hay otros cines que van evolucionando y no hace falta tanto, pero es verdad que el mercado lo viene determinado y esos precios lo establecen un poco las grandes inversiones de esas grandes producciones, que son también obras de arte magníficas, pero que tienes que cobrar, y como cobras, pues ya parece que es un poco de más calidad. En ese sentido, caro. Entrar al Museo del Prado también cuesta dinero, ¿no? Y vas a observar también obras de arte. ¿Es cara la entrada? En contraposición con lo que vas a ver, no es caro. En fin, es difícil el cuantificar que sea caro o barato. Indudablemente, el poder adquisitivo de los jóvenes en su bolsillo no se lo permite, no se lo permite, ¿no? En ese caso sí es caro para que ese acceso tengan los jóvenes, ¿no? Yo no me atrevería a valorar cuando estamos hablando de una obra de arte. Vamos, sería una osadía. Lo que sí es cierto que en el caso del cine ahora es mucho más efímero. El rendimiento económico que las productoras le sacan a las películas es mucho más efímero. El periodo en que se exponen los cines es mucho menor que antiguamente. Aquí se exponen durante un mes, dos meses o tres, pero enseguida lo tenemos ya en la televisión. O en los videoclubs, que ya están en desuso prácticamente, o en la televisión por cable, por pago por visión, en fin. Entonces, tienen que sacarle rendimiento en un espacio de tiempo muy corto. Y claro, entiendo que ese es el motivo por el cual, porque son compañías, son empresas que van a sacar rendimiento económico. Por eso entiendo que tiene los precios que tiene. Ahora,
si bajara el público que asiste, eso es como la ley de la oferta y la demanda. Si baja la demanda, tienes que bajar los precios, pero ahora mismo parece ser que están en un punto de equilibrio en el que se están haciendo de oro, ¿no? Y ahí siguen en la onda esa. Así que, efectivamente, para los jóvenes sí se puede decir que es caro, pero claro, si fuera más barato, igual ya no le sale rentable también de producir películas. Por vuestra parte, ¿algo que añadir a este sentido? Yo me llama mucho la atención. Yo siempre pienso que si la obra es buena, es barato. Si es mala, es carísima. Pero eso pasa con todo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en la oferta taurina, en los toros, siempre se dice que un espectáculo taurino es un espectáculo caro. Pero cuando hay una tarde en la que la gente sale emocionado, nadie se acuerda de lo que te costó la entrada, ¿no? Porque está por encima el aporte, lo que tú recibes, lo que tú has sentido, lo que a ti te ha aportado poder ver aquel espectáculo, aquella obra, a aquello que te has podido desprender. Es verdad que ahora mismo, respecto al cine, hay una oferta que tenemos todos en casa, que son las grandes plataformas que nos dan acceso a grandes obras, además, a la hora que tú quieras, del momento que tú creas oportuno, a precios muy accesibles. Y qué duda cabe, pues que esto resta asistencia de público a nuestra sala de cine, porque ahora mismo la calidad que hay de la oferta que se ofrece en estas plataformas es tremenda, es grande. Y bueno, pues cuando el bolsillo a veces le cuesta, pues uno va usando los placebos, ¿no? Y ahora mismo, antes, para ver los grandes estrenos, para ver las grandes obras, había que acudir sí o sí a la sala de cine. Ahora mismo no hay necesidad, podemos tener acceso, y mucho más los jóvenes. ¿Es cuestión de esperarse un mes o así para tenerlo ya en una plataforma? No, muchas veces sobre la marcha, ¿no? Porque sí, ¿no? Pues, si no ha funcionado mucho en taquilla, te lo pasan rápidamente. Hay fórmulas que los jóvenes, además, para eso son linces. Sí. Que pueden están sobre la marcha. Bueno, quizás el cine, que para mí es un arte tremendo, bueno, pues está en un proceso de un cambio de modelo, ¿no? Que a lo mejor, pues bueno, ellos mejor que nadie sabrán calibrar. Adrián, ¿a vosotros llegan peticiones o algún tipo de solicitud de información de algún otro tipo de actividad o demanda de, oye, ¿sabéis si va a llegar algo de esto o algo? A nosotros nos llega mucho de cine de verano. ¿Ah, sí? Y es curioso porque no, el cine de verano es espectacular, pero es verdad que la calidad del sonido y la calidad de la imagen y la comodidad del asiento no tiene nada que ver. Pero cuando llega la temporada de cine de verano, la demanda es brutal y la oferta sigue siendo la misma que hace 50 años, porque son las mismas salas. Entonces, yo no creo que el cine la gente no vaya porque no le guste, sino porque quizás sí que sea un poco caro. Prueba de ello es que después llega el cine de verano, que las entradas cuestan 4 euros, 5 euros, depende de la sala, o incluso 3, y están llenas las dos sesiones que se hacen todos los días. Entonces, ¿crees que sí que Yo creo que sí, que a puede nivel ser económico es un poco prohibitivo en ese sentido, o los jóvenes? Que sea un poco prohibitivo, claro, sobre todo los jóvenes, que el empleo juvenil casi que no existe. Pues si un chaval tiene de paga 50 euros al mes, ¿cómo va al cine? Si es que te cuesta 7 euros, si no tiene coche, te tienes que ir en taxi, te compra una Coca-Cola, ya te ha gastado 10, 12 euros. Entonces, claro, si cuando llega el cine de verano puedes ir andando, te lleva el bocata de tu casa, te lleva una Pepsi y te cuesta 3 euros, pues va. Entonces, no sé si habéis fijado en una de las chicas que se le ha preguntado, me ha llamado a mí la atención mucho, porque le han preguntado por él, ¿crees que hay ocio? Sí, hay mucho ocio, hay muchos bares, muchas tiendas, muchos centros comerciales. Quizás está perdida esa percepción de lo que es el ocio. ¿Nos hemos ido al consumismo en el ocio? Bueno, ha derivado, y una parte de los jóvenes entienden el ocio como ha planteado ella, pero es verdad que hay otra gente, que otros jóvenes que interpretan el ocio de otra manera, y prueba de ello es cuando se organizan festivales como Utopía. Este año hemos tenido 40.000 visitantes en Utopía, en todas y cada una de las 120 actividades que se han organizado, y eso es un evento
creado por los propios jóvenes y diseñado por los propios jóvenes, ¿no? Es una iniciativa que esperemos que el Gobierno de la Junta de Andalucía mantenga, y así estaremos en disposición desde el Ayuntamiento de Córdoba, que nos hemos incorporado en este mandato a ese proyecto en la coorganización por parte de la Junta de Andalucía a través del IAJ y la Concejalía de Juventud, y esperemos que proyectos de ese tipo sigan naciendo de la mano de los agentes culturales de la ciudad y de los propios jóvenes, que son los que han diseñado durante estos últimos años la programación de Utopía, y ha sido un éxito, habida cuenta de que eso, de que los propios jóvenes han sido quienes se han involucrado desde el primer momento y han formado parte en todo el diseño, y luego, pues evidentemente, al formar parte de todo ese montaje, a la hora de llevarlo a cabo y de ponerlo en práctica, ellos mismos son partícipes y disfrutan de las actividades. Me gustaría que intervinierais en el momento que quisierais, ¿eh? No quiero que esto sea de turno me toca, porque es más dinámico y más divertido. ¿Qué opináis sobre las actividades? Hay otro dato que sí que es interesante y que creo que también nos hace peculiares a esta ciudad. Somos los cordobeses, tanto jóvenes como más mayores, somos muy dados a vivir nuestra Córdoba en la calle. Cada vez que organizamos una actividad en nuestra ciudad, en la calle, un concierto, una actividad, da igual lo que sea, salimos a todo lo que hay. Cuando hay que rascarse a lo mejor un poco el bolsillo, nos cuesta más trabajo. No sé si es vuestra percepción o no, pero es cierto que cualquier actividad de todas las que ha habido, yo qué sé, Río Mundi, la Noche Blanca del Flamenco, una actividad que se organice cualquier día, no sé, el concurso de academias de baile, se llena la Plaza de la Encendida, está todo lleno. ¿Qué os parece a vosotros sobre esa cultura nuestra y si habría que a lo mejor indagar un poquito más a lo largo del año en ese tipo de actividades, aunque ya hay muchas, pero más actividades a nivel cultural, de exposición al público a nivel gratuito, a título gratuito o abierto para todo? Bueno, en la calle tengo en cuenta que el clima invita y extenderlo más tiempo, nos encontramos con el frío de enero y con el calor de agosto y de julio, entonces quizás esas son las limitaciones que tengamos. Por eso tanto en la primavera como en el otoño se han desarrollado, pero además de manera histórica, tantísimas actividades, ¿no? Incluso fíjate, los carnavales, que se celebran las fiestas en la calle, que hace un frío que te pela, sin embargo la gente sale porque yo creo que forma parte de la idiosincrasia de esta ciudad, ¿sabes? Claro, estamos en una ciudad muy abierta que afortunadamente podemos disfrutar de nuestros espacios comunes a lo largo del 80% de los meses del año. Yo diría que casi el 100, ¿no? Porque, sí. Bueno, porque ahora mismo ya pues hay medidas para poder estar bien fuera en cualquier terraza o en cualquier... No nos metamos en veladoras, círculo. Que tenemos el debate más adelante. Una semana, dentro de un par de semanas más. No tengo intención ninguna de pisar este tema, te lo puedo prometer y prometo. Lo que sí es verdad que bueno, lo de acudir mucho más a los eventos organizados gratis no es algo de esta ciudad, eso es algo universal, ¿no? Uh-huh. Siempre, bueno, pues la convocatoria, que de ahí un poco la obligación de la administración de dar una oferta de ocio, una oferta cultural, una oferta lúdica con los mismos dineros del contribuyente, que uh-huh. Al final aquí no hay nada gratis. O sea, no. Que muchas veces pensamos que no cuesta nada y es al contrario, porque todo el dinero que se maneja, evidentemente la administración, es el dinero del contribuyente. O sea, lo que hay que provocar y la obligación de la administración, en este caso del ayuntamiento, es de ofrecer la oferta adecuada y bueno, gastar el dinero con acierto y con equidad. Es difícil, teniendo una ciudad como la que tenemos, que todos conocemos, que los eventos que se organicen en la calle no funcionen. ¿Por qué? Porque es que Córdoba, como bien decía David, es que Córdoba invita a pasear. Y luego también los cordobeses, que muchas veces somos muy indolentes para muchas de nuestras cosas, los jóvenes también, como buenos herederos de sus generaciones. De los genes, ¿no? De su genética, también
pero nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad y nuestros espacios y los disfrutamos a tope. Y de hecho, mucho más cuando tenemos la oportunidad de invitar a alguien de fuera o cuando recibimos. Pienso que, al contrario de que muchas veces se dice en Córdoba, somos muy buenos anfitriones y somos capaces de junto con todo el escenario que podemos compartir, el carácter del cordobés es un carácter bueno, divertido y bueno a la hora del ocio, ¿no? Luego, ¿no? A lo mejor a la hora de saber emprender o de arriesgarse o tal, somos una ciudad conservadora, pero en el ocio yo pienso que somos una ciudad que es muy competitiva. Podría. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que nos ha pasado a nosotros, que nosotros tenemos la suerte de contar con la colaboración de una asociación que se llama Córdoba Solo y Una. Son buenísimas personas y tal. Bueno, pues ellos realizaban una actividad, una visita guiada nocturna por la judería. Entonces, un día contactaron con nosotros y, oye, Adrián, mira, a ver si te importa publicitarla, tal. Hombre, claro, por supuesto. La publicitamos y el primer día fueron más de 300 personas. Cuando normalmente pues, habían ido 20, 25, ¿no? Entonces nosotros llegamos a una conclusión, que es que la gente lo demanda, pero la gente no se estaba enterando, claro. Entonces, lo que habéis dicho de actividades culturales en la calle y tal, nosotros tenemos comprobadísimo que todo lo que se realiza cultural en la calle, la gente está predispuesta, la gente va en masa, además, vamos. Nosotros tenemos ese, nosotros ahora a día de hoy tenemos ese problema que cada vez que sacamos entradas, por ejemplo, para esta visita, en una hora se agotan. O sea, hemos puesto 100 y en una hora se agotan las 100 y la gente, ¿por qué no hay más? Bueno, porque no hay nadie más que lo haga gratuito. Claro, entonces, no podemos ofrecer más, pero si, yo creo que si la ciudad ofreciera más cosas, más actividades, quizás fuera de un horario tradicional, que es por la mañana, por la noche, ocio nocturno de otro tipo, que no sea única y exclusivamente tomar copas, si se ofreciera otro poquito más, la gente yo creo que está muy predispuesta a participar de las actividades. ¿Me lo has puesto fácil? Creo que me lo has puesto fácil en un apunte. Venga, te... Sí, no, que yo creo que los cordobeses, que nuestra cultura ha nacido a raíz de vivir en la calle. Las casas patios y los patios es vivir en la calle. En las barriadas todavía se sigue saliendo en alguna zona la gente por la noche a tomar el fresco y a juntarse o a merendar, ¿no? Entonces nuestra propia cultura cordobesa ha estado muy ligada a vivir en la calle, ¿no? Y eso pues indudablemente al final se nos tiene que pegar y se tiene que perdurar y en ese sentido pues, la verdad hoy en día ya no hay tantas casas patio, pero sigue habiendo esa cultura de vivir la calle. Y cualquier manifestación que haya cultural en la calle, la gente se vuelca, ¿no? Entonces, es que parte de nuestra cultura y lo vamos desde chicos. Está la casa patio, pero está el bar de abajo, que te pone el perol los domingos y se hunda en dolor. Sí. De hecho, el próximo programa lo hacemos en la calle. Ah, pues mira, es otra opción. Nos vamos a la calle, si no nos llueve, nos vamos a la calle. Decía que me lo había puesto fácil porque ha puesto el plan de la noche, las copas y demás, y cuando pusimos en marcha la tertulia de esta semana, cuando dimos un poco a conocer de qué se iba a tratar, de la juventud, el ocio y demás, han llegado varias anotaciones, como el tema de la música en los locales nocturnos, el tema de música en directo. Ha habido varios casos de locales que han tenido que prescindir de su música en directo, de una serie de limitaciones, y quizás ahí la gente sí que ha estado preguntando el porqué de estas limitaciones, por qué no se puede utilizar o qué medidas habría que tomar para poder dar viabilidad, que al final es otra vía de salida para muchos artistas cordobeses quizás no se gana lo que deberían ganar, no está tan bien pagado, ya que hemos hablado hoy de trabajo bien pagado o no bien pagado, también antes de empezar esta tertulia, quizás no se reconoce económicamente bien la labor que realizan esos artistas que prestan su voz y que montan un espectáculo para actuar en un local, pero sí que es cierto que les da una viabilidad y un apoyo mensual que a la hora de suprimir esas actuaciones, bueno, pues se ven sin ello. Sí, ahí tiene razón. Lo que pasa es que ahí lo que se está aplicando es la legislación en cuanto a limitaciones de ruido. Sí es cierto que se podría tener un poquito de flexibilidad
Porque, hombre, de luego, el espíritu de esa legislación está en regular la convivencia entre los bares, el ocio y los vecinos, y eso hay que respetarlo a rajatabla. Pero sí, desde luego, habría que tener una cierta flexibilidad en estos pequeños entornos, establados, o como se le quiera llamar, de música en directo, pero pequeños, a pequeña escala, en cuanto a la limitación horaria. No flexibilidad horaria, cuidado, sino flexibilidad en cuanto a los requisitos de aislamiento acústico que se le exige a esos locales. Yo creo que no sería necesario hacerle tanta exigencia a esos locales, pero por contra limitarlo en el horario para que bueno, haya una convivencia entre los vecinos y los dueños locales, y también se permita a estos artistas desarrollar su actividad profesional y además de una manera también hacer una oferta cultural tanto a los que estamos aquí como a los que vienen de fuera. Por vuestra parte, ¿opinión al respecto? Yo creo que quizás falte un poco de oferta cultural, un poco de apoyo. A la noche. A la noche. No apoyo a la noche en sí, sino apoyo a esos pequeños artistas, a un micro abierto que proponga el ayuntamiento, por ejemplo, podría ser una buena opción. Además, una cosa, el flamenco. Ay, perdona, la toco. Sí, bueno, ahí respecto a eso, desde la Casa de la Juventud tenemos un programa, que es el programa Dinamo. Sí, sí, sí. Que tenemos también los conciertos que se organizan durante el mes de junio. Ahí el festival de Dinamo Music es un festival que le damos cabida a los jóvenes, y luego es verdad que intentamos, y eso es un empeño que nos hemos puesto, en que tengan una proyección y sirva de catapulta el haber participado en esos festivales, y que luego en otras actividades que organice el ayuntamiento. Pues sí, en ya, Utopía, por ejemplo, cantaban ellos. Ya estamos incorporando y haciendo que se incorporen los grupos que han formado parte de Dinamo Music, ¿no? Porque entendemos que nosotros como administración, en este caso como la Casa de la Juventud, lo que tenemos es que servir de trampolín e impulsarlos, ¿no? Y bueno, el premio que se les da es la grabación de una maqueta que les sirve de carta de presentación y de promoción. Pero no solamente se queda ahí, sino que cuando tenemos oportunidad de incorporarlo a una programación mucho más, como puede ser el Festival de Utopía o otros festivales que también se están llevando, el Festival de la Guitarra también ha habido incorporación de gente de Dinamo Music, que sirvan también para que se proyecten y se visualice también los artistas cordobeses, ¿no? En ese sentido, con los recursos que tenemos desde la administración, que no son tantos como nos gustaría tener, pero sí intentamos el promocionar a esos jóvenes artistas, intentar dentro de las actividades que se organizan por el propio ayuntamiento o en las que colaboramos, que tengan cabida a esos jóvenes artistas, ¿no? En ese sentido, ahí se ha empezado a trabajar, pero queda mucho camino por recorrer, sin duda. Yo creo que una parte de la oferta cultural que habría que dar a conocer más a los jóvenes está el flamenco. El flamenco se tiene el atractivo para personas de cierta edad, sin embargo los jóvenes están, no les llega, quizás no se les ofrece, se sigue manteniendo esa oferta cultural en un sector de la población de más edad, y corremos el riesgo de que se pierda, cuando Córdoba es la cuna de grandes cantadores y bailadores y guitarristas. De hecho, una de las mejores fábricas de guitarra del mundo, por no decir la mejor fábrica de guitarra del mundo, estaba en Córdoba, que era la Guitarrería Rodríguez. Y eso, bueno, pues eso se puede perder si no se da a conocer entre la juventud. Y tenemos muchos tablaos, muchos establecimientos pequeños, tabernas, que las tabernas tampoco se dan a conocer, como una oferta también, ya no solamente de ocio, sino también cultural, ¿no? La cultura de las tabernas hacia los más jóvenes, y creo que es muy importante porque forma parte también del patrimonio de esta ciudad. Ayer comenzaba la ruta de las tabernas de la Asociación de Artistas Flamencos, daba su comienzo en la taberna San Cristóbal con Niño Seve a la guitarra, artista cordobés y Madera Vigay. No había mesa desde dos días antes. O sea, pero mira el perfil del público. El perfil del público, y no hay jóvenes. No era gente joven, y ahí iba yo, no era gente joven. ¿Por vuestra parte? Bueno, pienso que a lo mejor la desconexión un poco de la gente joven con el flamenco, que yo no la veo como tal. Yo creo que el flamenco ahora mismo es un arte muy vivo, y que hay muchos artistas que tienen una fuerza tremenda, porque también
dentro de la misma música, muchos artistas que no son flamencos adoran y promocionan el flamenco y se inspiran en el flamenco, y estos que sí son artistas muy populares como Alejandro Sanz, Manolo Carrasco, pues tienen su toque, ¿no? No, que al final, oye, desde esos caminos pueden llegar al flamenco. El perfil del ocio que quiere el joven lo elige el joven. Al final tampoco podemos querer hacer que el joven vaya a escuchar un flamenco que a lo mejor en ese momento no le interesa, ¿no? Yo creo que la gente joven sabe muy bien lo que quiere, sabe elegir, y bueno, dentro de la obligación nuestra está en acertar y sobre todo en llevarle allí, o sea, en que él lo sepa y que está para ahí. Ahí está la Noche Blanca, que yo creo que la Noche Blanca del flamenco tiene una fuerza tremenda, y uno sale a la calle y hasta las 8 de la mañana que hay, o las 7 de la mañana que hay actuaciones, allí la gente mayor, hay poco, lo más normal que hay es mucha gente joven. Sí. Quiero decir que cuando hay algo que a ellos les interesa y que, bueno, y que su programación es acertada, allí están. Dentro del ocio hay que incluir también, y está muy, muy a la mano, porque además también está muy de moda el tema deportivo, el senderismo, el running, actividades acuáticas, todo esto. Córdoba también disfruta de espacios para ofrecer todo este tipo de actividades. De hecho, hay un club de piragüismo, hay actividades de senderismo. ¿Hace falta más difusión de todo eso y los jóvenes no lo conocen? Adrián, por tu parte, ¿tú te llegas a...? Yo realmente creo que la oferta en deporte en Córdoba es bastante amplia, la verdad. No creo que haya falta mayor difusión, pero sí que creo que, por ejemplo, a veces los precios son un poco... Es como lo del cine, ¿no? Pues los precios son un poco también a veces prohibitivos. Cuando a practicar deporte te cuesta 5 euros, pues a veces en vez de practicarlo 3 veces a la semana, lo practica una. Y es como un ciclo, ¿no? Que la oferta es grandísima. Yo creo que la oferta es mayor que la que demanda la propia ciudad, porque te das una vuelta y en cada barrio hay unas pistas deportivas, hay un gimnasio municipal, hay unas pistas de pádel, de fútbol, piscina, hay club de senderismo, de tal. Pero sí que es verdad que, bueno, que todas las actividades tienen un coste un poco excesivo a veces. Entonces, claro, cuando no te llega la cartera para practicarlo 3 veces, pues lo practicas una. Y a lo mejor hay quien le gustaría jugar, practicar el fútbol y hacer el domingo senderismo, pero cuando no tienes para hacer ambas, pues tienes que elegir. Bueno, con respecto al tema del senderismo, se podría desarrollar más. Hay que desarrollar el plan de la sierra y poner en valor todos los caminos de la sierra, ¿no? Para practicarlos, darlo a conocer, y aún así hay mucha gente. Yo mismo practico mucho senderismo y me gusta irme con los perros y buscar caminos nuevos por la sierra. Pero es cierto que eso es una inquietud que tengo yo muy particular, pero que creo que faltaría señalizar y poner en valor muchos caminos de la sierra. Por otro lado, la oferta deportiva. Hombre, los clubes deportivos, que hay muchos en Córdoba, no opinan lo mismo. Tienen una situación complicada y además demandan un mantenimiento de instalaciones. Desde hace 15 años no se construye un centro deportivo nuevo, una instalación deportiva nueva. Y el mantenimiento deja mucho que desear. Y luego, tú has dicho que es caro. Pues sí, es caro porque tienen que cobrar los clubes para poder mantener esas instalaciones. Entonces, yo quizás pienso que tendríamos que buscar un nuevo modelo de deporte en Córdoba y fijarnos en otras ciudades que tienen un resultado muy bueno. Por ejemplo, Valladolid. Valladolid tiene instalaciones deportivas alucinantes. Todos los fines de semana tiene eventos deportivos a nivel nacional, incluso internacional, y eso se consigue con buenas instalaciones y con una difusión de esas instalaciones a nivel nacional y mundial. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque de repente dice, no, yo es que ahora, ¿cómo voy a gastar un dinero en instalaciones deportivas y todo esto? ¿No? Pues se puede hacer poco a poco. De la primera forma de ayudar a los clubes deportivos a salir adelante estaría en buscar una fórmula de patrocinio por parte de las empresas, y darle a las empresas
que patrocinen esos clubes deportivos la posibilidad de grabar impuestos, de forma que la inversión, ya no sería un gasto, sería una inversión que hicieran en un club deportivo, si fuera pudieran, como de grabación publicitaria o algo así, exactamente, ¿no? La patrocinio, pudieran recuperarlo. Con esa forma ganaría liquidez los clubes, ganarían músculo y ganarían, bueno, sería un balón de oxígeno para ellos, y con esa recaudación y ese buen mantenimiento podríamos tener una instalación deportiva muy buena, y se podrían ya desde lo público promocionar para ofrecer eventos y atraer más turismo y a su vez traer más ingresos, generar más ingresos y poder tener más liquidez para hacer inversiones y un buen mantenimiento. Creo que bastaría con fijarse en modelos de otras ciudades donde está funcionando muy bien y tendríamos un gran resultado, porque yo creo que si hay demanda, como tú bien has dicho, hay demanda, pero es cara, y esa sería una posible solución. Bueno. Sí, bueno, el tema del mecenazgo es algo que compete al Estado, y en numerosas ocasiones se ha puesto sobre la mesa una ley de mecenazgo para que las empresas privadas apuesten decididamente por el deporte. Evidentemente, las empresas privadas deben formar parte de los clubes y ayudarlos en su financiación. Los clubes no pueden vivir solo y exclusivamente de las subvenciones de la administración. Es necesario y fundamental que haya una ley que favorezca eso, como se ha planteado, que las empresas pues vean también. Hay muchas empresas que a día de hoy están apostando por crear fundaciones para desarrollar temas sociales. De la misma manera, se debería de apostar por parte del Gobierno Central por una ley de mecenazgo que apueste porque también sea desgravable para ellos, porque al final las empresas invierten, si tienen un retorno económico o tienen un retorno social y de imagen para la propia empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que fomentarlo. Indudablemente en Córdoba pues la oferta deportiva es muy amplia y tenemos numerosos eventos deportivos de máximo nivel en muchísimas disciplinas, y los jóvenes a día de hoy cada vez están más volcados, y la prueba de ello es la participación es alta que estamos teniendo, no solo en la media maratón de Córdoba, sino también en el Rally Sierra Morena o en distintos eventos deportivos que se organizan en la ciudad, y que a día de hoy pues también suponen un retorno para la ciudad. El invertir en esos eventos deportivos es una inversión no solo ya por la propia actividad física que se realiza, sino también de retorno hacia la población. Y otro factor importante, evidentemente, es esa apuesta porque hay que colaborar y facilitar el acceso a los clubes deportivos, ya que en la actualidad ya no gestionan las salas de barra, como bien sabéis. Se ha obligado a cambiar un modelo que ha estado funcionando perfectamente durante muchos años en la ciudad de Córdoba, y a día de hoy pues ese modelo ha cambiado, pero tenemos que avanzar, y ese modelo de gestión tiene que ir también y favorecer que las propias entidades deportivas tengan un acceso mucho más fácil a las propias instalaciones deportivas, para así aumentar la participación y conseguir éxitos deportivos. Yo no solo hablo sí. De la ley de mecenazgo, también hablo de la posibilidad, por ejemplo, de bonificar impuestos municipales desde el propio ayuntamiento a las empresas que patrocinen clubes deportivos, y de una forma indirecta, de esa forma se está dando una forma indirecta ayuda a los clubes a través de esa bonificación a las empresas. Si hablamos de ocio y juventud, yo creo que el deporte es un pilar fundamental y prioritario. Y la verdad que ahora mismo el deporte en Córdoba está pasando por un momento muy delicado. No es que yo quiera hacer demagogia ni ser incisivo, estará de acuerdo conmigo Antonio, que lo sufre en primera persona. Uh-huh. Y no ahora mismo hablando, digamos, un ataque desde la oposición, ¿no? Sino en una realidad. Uh-huh. Yo soy miembro del Consejo Rector, él es el presidente, y el tejido deportivo de la ciudad está sufriendo ahora mismo mucho, por distintas causas, pero es la verdad, no desde ahora, sino desde hace unos años. Hay unas instalaciones que, bueno, pues por distintas causas
se están deteriorando a pasos agigantados, no hay capacidad de poder hacer esas inversiones necesarias para poderlas adecuar. La programación deportiva tradicional se está cayendo, ahí están los Juegos Deportivos Municipales, que, bueno, como bien sabe Antonio, empezaban siempre en otoño, octubre, primero de noviembre, y al día de hoy aún no han comenzado y no sabemos cuándo van a comenzar. Otros programas como el de senderismo, el deporte escolar, que durante el 18 no salieron. O sea, es una situación muy delicada y que a corto plazo va a ser muy difícil de revertir. Yo pienso que ahí sí que debe de haber una propuesta firme por parte de todos para que esta situación no provoque un deterioro más de, bueno, del Instituto de Deporte, que, pues que hay una falta de ahora mismo de personal importante, que también estamos en un cambio de modelo deportivo, que no podemos estar esperando más a tomar decisiones. Hay la relación entre los clubes y muchas instalaciones, los campos de fútbol todavía no, el modelo no está decidido, y yo creo que se está tardando mucho, estamos tardando mucho en decidir qué modelos queremos hacer, y esto está provocando porque el deporte ahora mismo esté viviendo un momento de preocupación grande, que las entidades deportivas tengan una... ¿El deporte base? No, no, todo el tejido deportivo. Ajá. No solo el deporte base, sino también los grandes clubes, porque está abriendo problemas para que le lleguen las subvenciones, algunos convenios directos de grandes eventos del año pasado todavía no han podido recibir sus ayudas. No es fácil. No es fácil la situación que hay, y bueno, todos los protagonistas y los agentes deportivos de la ciudad lo saben y lo ven, nosotros lo estamos viendo en el día a día, como digo, Antonio lo sufre directamente porque el presidente es el primer responsable que hay del deporte y es una situación delicada, y yo creo que, bueno, que es el momento de ser valiente, de ser decidido y de hacer una apuesta firme por parte de todos los grupos, de los que están, de los que vayan a entrar o de los que vayan a seguir, por Deporte Cordobés, porque bueno, pues podemos quedarnos a la cola y podemos tardar mucho tiempo en volver a tener ese acceso al deporte que necesitamos todo el tiempo. Esto lleva un consenso puro y duro, ¿no? Se tiene que estar de acuerdo y se puede estar de acuerdo todos los partidos políticos, sea cual sea su ideal, de este tema, ¿no? El tema deportivo yo creo que es algo fundamental en nuestra cultura, que debe de estar ahí, que además debemos de inculcarlo, porque la vida sana, la dieta mediterránea y el disfrutar de nuestra ciudad al aire libre y realizar todo este tipo de actividades deportivas, lo único que nos aporta es bueno, es salud y es bueno. Ahí sí se puede llegar a un consenso, entiendo yo. Sí, yo me pongo en el lugar del que está en su casa y que le pregunta a los políticos, a ver, cada uno soy de vuestro color, pero cuando llegan estos temas, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, aquí estamos, sí, yo creo todos de acuerdo. Hay un acuerdo en que hay que, y es verdad, y que llevamos un par de años que no son buenos, provocados por muchas circunstancias que han llevado a la situación que tenemos ahora mismo en el INDECO, pero es verdad que se tienen que producir cambios y vamos a tener un debate para ese modelo de las salas de barrio. El modelo también, hay algunos planteamientos hechos sobre el modelo de gestión de los campos de fútbol, y es verdad que poner en marcha todos esos nuevos modelos de gestión después de tantos años y efectivamente con una carencia de personal en el Instituto Municipal de Deportes que viene arrastrada desde hace tiempo, lo que ha provocado es que, claro, al asumir más instalaciones con el mismo personal, pues hay colapso en todo este asunto, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay un consenso en que hay que apostar por el deporte. En eso yo creo que las formaciones políticas que estamos no solo en el Consejo Rector, sino también en el Ayuntamiento, no hay duda, y en ello es el empeño que tenemos para sacarlo adelante. Pero es un apunte. Nosotros no estamos en el Consejo Rector, a pesar de haber puesto un recurso contencioso administrativo que le ganamos con respecto al mismo tema en el Instituto de Turismo, que no,
que no nos permitisteis estar, formar parte de ese Consejo Rector, y no formamos parte del Consejo Rector del INDECO. Por tanto, primero permitir que el debate dentro, en el seno del propio organismo, y a partir de ahí todos aportamos, mientras estemos fuera, porque no nos habéis permitido estar, pues... Vamos a no terminar con un mal sabor de boca, que nos quedan apenas 10 segundos. Yo creo que podemos quedarnos con el apunte de que hay consenso en el deporte, que Córdoba es una ciudad abierta, me ha quedado muy claro, una ciudad en la que se disfruta de la misma, realizando cualquier tipo de actividad de ocio, sea deportiva, sea de visita turística, sea de música, sea de teatro, que nuestros jóvenes no son ninis, no son ninis. Que además tenemos a nivel de estudio, a nivel universitario, a nivel vamos decreciendo en los grupos de niños, jóvenes, adolescentes que repiten cursos, vamos en un nivel decreciente, cada vez se repite menos, que es un buen dato también, y además que disfrutamos de muchísimas actividades a lo largo del año y que quizás deberían de tener más promoción, ¿cierto? Cierto. ¿Nos quedamos con ese resumen? ¿Sí? Pues sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro, muy bien acompañada, que me he sentido hoy. Gracias por estar aquí, estáis totalmente invitados para la próxima tertulia que queráis participar. A ustedes muchísimas gracias también por estar ahí. El martes que viene volvemos con otro tema de interés. Ahora les dejamos con el informativo.